Mañana en el templo de Nuestra Señora del Pilar. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabed que ya es hora de que surjamos del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando comenzamos a creer. Ha pasado la noche, ha llegado el día. Dejemos ver las obras de las tinieblas y empuñemos las armas de la luz. Marchemos honradamente, como de día, no en glotonerías y embriagueces, no en liviandades e impudicias, no en contiendas y envidias, antes revestidos del Señor Jesucristo. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de gente por la confusión del sonido del mar y de las olas, secándose los hombres por el temor y la expectación de lo que sucederá en todo el orbe, pues las virtudes de los cielos se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando comiencen a realizarse estas cosas, mirad y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Y les dijo esta semejanza: ven la higuera y todos los árboles. Cuando ya producen de sí fruto, sabéis que está cerca el verano. Así también, cuando veáis que se realizan estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Vías tuas, Domine, demonstra mihi, et semitas tuas, edocheme. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus veredas. Así hemos repetido por dos ocasiones, en el introito y en el gradual, esta especie de oración, casi podemos decir como letanía, porque la vamos repitiendo varias veces, en la cual comenzamos el Adviento pidiendo al Señor que nos enseñe sus caminos, que no nos perdamos en nuestros propios caminos que no llevan a ningún sitio. Es decir, que sigamos el camino que lleva al pesebre, el camino que señala la estrella. La vigilancia, el caminar por esos senderos del Señor, la conversión de los corazones, todo esto que son temas centrales de este tiempo de Adviento, vienen a resumirse en lo mismo. Porque si estamos despiertos para cuando el Señor vuelva, eso equivale a procurar vida de santidad, a luchar contra nuestros vicios y pecados, a hacer penitencia, a trabajar en el servicio de Dios y a anhelar la segunda venida y el encuentro definitivo con Cristo en nuestro juicio particular. En Adviento pedimos especialmente a una estrella, la estrella del Adviento que nos guíe, que es nuestra Madre Santísima. El Adviento comienza y acaba con la Virgen María. Eso lo vemos en que la misa estacional en el día de hoy es en Santa María la Mayor. ¿Qué es esto de la misa estacional? Lo pueden ver en sus misales, si lo revisan, que dirá eso debajo del el título del domingo en el que estamos, domingo primero de Adviento. Misa estacional en Santa María la Mayor. Esto es una antigua costumbre romana que se perdió ya hace mucho tiempo, que comenzó por hacerse en tiempo penitencial de cuaresma exclusivamente, pero luego se extendió a más días. Y consistía en que en esos días concretos el Papa celebraba la misa después de hacer una procesión en una parroquia de Roma distinta, ya a día fijo. De tal manera que, en este caso, el primer domingo de Adviento, siempre después de hacer esa procesión con el pueblo hasta
esta basílica, allí se celebraba la misa, la celebraba el Papa. ¿Por qué aquí, en Santa María la Mayor? Primero por eso, porque el Adviento se pretende que se empiece de la mano de María y que termine en el pesebre con María y José. Pero también porque allí, en Santa María la Mayor, se conserva una reliquia del pesebre, una reliquia de la cuna de nuestro Señor, que la encontró Santa Elena. Allí, ante ese altar, celebró su primera misa San Ignacio de Loyola, gran admirador y enamorado del misterio de la Navidad, como muchos otros santos. Por eso el Adviento está salpicado con numerosas fiestas de la Virgen. La del 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, en la cual contemplamos su santidad perfectísima, sin ningún viso de pecado. El día 12, Nuestra Señora de Guadalupe. No estoy yo aquí, que soy tu madre. El día 18, la expectación del parto, una fiesta hermosísima en la cual nos quedamos fijándonos, contemplamos a María en la espera, deseosa, anhelante de tener ya al Verbo hecho hombre entre sus brazos. Realmente el tiempo de Adviento que comenzamos hoy es cautivador, es sugerente, es entrañable, porque fomenta en nosotros ese deseo de esperar, no simplemente de que pase el tiempo, sino de esperar ilusionadamente y preparándose en la santa venida del Señor. En los dos sentidos en los cuales el Adviento es espera. Primero, la espera de la conmemoración de la entrañable y dulce venida en carne mortal, el misterio de Navidad. Y también la preparación para la segunda venida gloriosa al final de los tiempos. San Pío X, en su Catecismo Mayor, en muy pocas palabras, nos da razón de qué propone la Iglesia en a nuestra consideración en el tiempo de Adviento y qué hemos de hacer nosotros para conformarnos con las intenciones de la Iglesia en el tiempo de Adviento. ¿Qué propone la Santa Iglesia en nuestra consideración en el Adviento? Cuatro cosas. Primero, las promesas que Dios había hecho de enviar al Mesías para nuestra salvación. Es decir, considerar cómo desde el primer momento en que nuestros primeros padres caen, ya Dios le promete el Salvador. Y cómo esa promesa es repetida a lo largo de la historia de la salvación hasta que finalmente se cumple. En muchas ocasiones. Por eso la figura del profeta Isaías también es clave en el Adviento, porque es tal vez el profeta que más a menudo, de una manera más clara, habla sobre la venida del Mesías y da detalles sobre cómo va a ser. En segundo lugar, los deseos de los antiguos padres que suspiraban por la venida. No solo es el anuncio, sino que los patriarcas, los grandes personajes del Antiguo Testamento, sabiendo de esta promesa, deseaban, anhelaban el poder ver al Mesías, que llegara ese momento, y no lo vieron en su vida. El tercero, la predicación de San Juan Bautista, que también es otro de los personajes clave en el Adviento, porque es el que con su predicación preparó de manera inminente, de manera inmediata, la venida de nuestro Señor, exhortando a los israelitas a la penitencia. Y cuarto, la última venida de nuestro Señor en gloria. Y sigue, ¿qué hemos de hacer en el Adviento para conformarnos con las intenciones de la Iglesia? Primero, meditar con viva fe y ardiente amor el gran beneficio de la encarnación del Hijo de Dios, porque es la mejor preparación para el misterio de Navidad, es
el Adviento, ya digo, uno de los fines es preparación para la gran fiesta, la fiesta del nacimiento del Señor. Y muy buena manera de eso es meditar ya qué gran favor, qué gran gracia es que Dios hiciera hombre y se humillara hasta ese punto por salvarnos. Segundo, reconocer nuestra miseria y la suma necesidad que tenemos del Señor, de Cristo. Es decir, ver que le necesitamos, que sin él no hacemos nada. Tercero, suplicarle venga a nacer y crecer espiritualmente en nosotros con su gracia. Cuarto, prepararle el camino con obras de penitencia, especialmente frecuentando los santos sacramentos, la Santa Misa, comunión frecuente, confesión. Y quinto, pensar a menudo en su última y espantosa venida y a la vista de ella ajustar a su vida santísima la nuestra a fin de tener parte en su gloria. En resumen, como digo, caer en la cuenta de nuestra necesidad del Señor, despertar el hambre de recibir al Mesías, hacer hueco en las almas para que pueda Él hacer su morada en ella. Al hilo de esto, existe una oración muy hermosa en el misal para que los sacerdotes preparemos la Santa Misa, hay varias, pero una muy hermosa se dirige a nuestro Padre y Señor San José. Se compone de una antífona, un versículo y una oración. En la antífona, que en la primera parte, se dice lo siguiente: «Oh feliz varón, bendito José, a quien se le dio a Dios, que muchos reyes desearon ver y no vieron, desearon oír y no oyeron. A ti no solo se te dio verlo y oírlo, sino también llevarlo en tus brazos, abrazarle, vestirle y custodiarle». Es decir, aquí vemos ese aspecto del Adviento. Durante milenios, cuántos suspiros, cuántos deseos por parte de reyes, profetas, sacerdotes, hombres y mujeres piadosos del pueblo de Israel, para que viniera el Mesías y nos liberara de la esclavitud del demonio. Y no vieron, pero confiaron en las promesas de Dios. Y luego, después de muertos, como no se podía entrar en el paraíso, esperaron en el limbo de los justos a que llegara el Mesías. Y en cambio, San José y la Virgen se les concedió no solo verlo y oírlo, sino también, bueno, en el caso de la Virgen aún más, porque lo engendró, le dio su naturaleza humana al verlo. Pero también, junto con San José, llevarlo en sus brazos, abrazarle, vestirlo y guardarlo. O pensemos también en el anciano Simeón, toda su vida esperando que la promesa del Espíritu Santo, no te vas a morir sin conocer al Mesías. Toda la vida esperando ese momento, en esa promesa, y cuando al final se le cumple, ya muy anciano, lo que dice es: «Non dimittis servum tuum domine secundum verbum tuum in pace». O sea, ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar a tu siervo irse en paz. O sea, ya me puedo morir. Ya he visto lo que tenía que ver, al que tenía que ver. Ya me puedo morir. Ya he estrechado durante unos segundos al Mesías, a mi Señor. Ya lo tengo todo. Nosotros, ciertamente, no podremos estrechar al niño entre nuestros brazos, tal cual, como lo hicieron Simeón, o nuestra madre, o el glorioso patriarca San José. Pero realmente por la fe, por la gracia, hace mansión en las almas de los justos. Nuestro Señor, la Santísima Trinidad entera, no es figurado, es real.
Y por eso realmente se habla de que le hacemos mansión en el corazón. No es algo bonito, es la verdad. Y que también sabemos que está verdadera y sustancialmente en el Santísimo Sacramento del altar, tal y como está en el cielo. Y que cuando nosotros comulgamos, también le recibimos tal y como está en el cielo. Sí, no tenemos, algunos santos los han tenido ese gusto de poder abrazar a nuestro Señor cuando era niño, pero realmente le recibimos. Y Él quiere morar en nuestras almas, para eso también está en la Eucaristía, para que le podamos, comulgándole, hacer crecer en nosotros, arraigar cada vez más su presencia por la inhabitación en nuestras almas. Y además también tenemos nosotros una promesa todavía por cumplir, que es la segunda venida. Eso está prometido, todavía no ocurrió, pero va a pasar. Y en eso sí que nos parecemos al anciano Simeón y nos parecemos a todos los del Antiguo Testamento, todos los profetas y patriarcas. Esperamos la segunda venida, que pondrá fin a la historia humana, pero que traerá también el reino de Dios en su perfección. Ya está incoado, comenzado por medio de su Iglesia, pero la perfección vendrá con la segunda venida. Esa segunda venida en la cual resucitarán todos los muertos para el juicio universal, y en ese juicio universal se pondrá en conocimiento de todos los planes de la providencia, de la divina providencia, cómo ha gobernado la sabiduría de Dios, toda la raza humana, desde que comienza a existir, hasta el último día de la historia, hasta ese momento del juicio, cómo Dios lo ha guiado, por qué Dios ha permitido tal y o tal cosa que nosotros ahora no entendemos. Se publicarán todos los méritos de los buenos para su gloria, para la gloria de Dios. Refulgirán todas las santidades hoy ocultas y también los pecados, los deméritos, las malas obras de los malos, de los condenados, se pondrán al descubierto para su confusión, para su vergüenza y por justicia. Y así a todos absolutamente quedará patente la infinita justicia y la infinita misericordia y la infinita sabiduría de Dios en ese juicio universal. Espantosa venida, dice el Catecismo de San Pío X, por esto mismo del juicio universal y también por los signos que acompañan antes de que llegue el Señor. Esos signos terribles que hemos visto en el Evangelio, signos que son consecuencia y castigo y llamada a la conversión por la gran apostasía que en aquellos tiempos habrá o está habiendo. Pero el mensaje del Señor, después de narrar todas las desgracias de los últimos tiempos, es un mensaje muy esperanzador. Cuando pase todo esto, dice de los demás hombres, se entiende los que no tienen fe, los hombres estarán con gran temor y con expectación de lo que sucederán en todo el orbe. Mucho miedo y mucha incertidumbre. Pero es que nosotros, si nos toca vivir eso, no debemos tener incertidumbre ni temor, si ya nos está diciendo el Señor lo que va a ver, que va a venir Él. Los hombres tendrán expectación y temor porque no tienen fe. Pero los que sí tenemos fe, realmente atendamos a lo que dice el Señor. Levantad vuestras cabezas, se acerca vuestra redención. De tal manera que se podrán caer los astros, como dice el Evangelio, podrá haber epidemias, hambre, persecuciones, podrá haber gran angustia de las gentes, sonido de mar y de olas, todo lo que queramos. Pero si realmente estamos esperando la segunda venida, si realmente estamos preparándonos para ella, no temeremos esa venida en gloria, por muy espantosa que diga el Catecismo de San Pío X que es.
sino al contrario, la estaremos pidiendo y anhelando. Cada segundo que pasa, el Señor está más cerca de venir. Pues pidamos sinceramente, como pide la Iglesia, en este tiempo de Adviento, ven, Señor Jesús. Y como dice la breve letrilla de San Juan de la Cruz, del Verbo Divino, la Virgen preñada, viene de camino, si le dais posada. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.